Chimis. Papi, vas a ir al colegio. Mañana sí. Ya vamos a estar aquí en el colegio. Ah, y la semana. El jueves no vamos a ir. Good evening.
Buenas noches, Miss. Good evening. Hello, hi. Hi, Miss. Hi, Miss. How are you? Hi. Good evening. How's everybody today? Excellent. Excellent. I like to hear that. Very nice. Thank you. Just give me 1 second, guys, please. Okay. Can you guys hear me okay? ¿O me escuchan lejos? Yes. Perfect. Yes, perfect. All right. Thank you. All right. Let me know if anything, okay? So, guys, welcome to class number 5. All right. So, that's very, very nice. Time is flying by super quick. So now we have our 5th class, and today we will finish unit 1. So that means that tomorrow we'll continue with unit 2. Okay? So I have Charlie, I have Jenny Marisol, Roxana, Damari, Mari, Laura, Chiqui, Adita, Edith Lorena, Jasmine, Maria Jose, and Sonia so far. Excellent. I like that. It's 8 o'clock on the dot, and we already have 12 participants. That's great. So, Chiqui, how was your day today? Super great. Thank you. Very good. All right. How were your classes? Your classes were good? Yeah. Everything were good. Excellent. I like to hear that. Very nice. What about Jenny? How was your day today? How was your weekend, Jenny? Good. It was good? Yeah. All right. Very good. So what did you do on your weekend, Jenny? Did you do anything special? Nothing. Only in my house. All right. Very good. That's very good. That's good. At least you get to rest a little bit. All right. Very good. Guys, I wanted to say thank you because most of you finished the platform. So that was very good. Okay. That was super nice of you. Tengo todavía, me parece, bueno, eso del mediodía tenía solo a una compañera que no había logrado avanzar. Y tenía unas notas abajo del 80%. All right. Si ese es su caso, I hope you try to improve it. All right. And if you need help, let me know. De lo contrario, todos los demás y todas las demás, súper bien. All right. So, thank you guys for that. Okay. Como ya la mayoría terminó la unidad 1, pues hoy no van a tener tarea. Mire qué galán. All right. So, no homework for tonight. But tomorrow, yes, you have homework, all right? So only for tonight, you don't have homework. Si en caso ya terminó la unidad 1. Si me debe algo de la unidad 1, entonces I'm sorry, but you still have something to work on, okay? Okay. Excellent, very good. Adilio, hello, Adilio. Hi, Bea. Hi, Ed. Hi, good night. Good evening. Hi. 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 All right, guys, give me a second. Hello, Miss. Hi, I'm sorry. Hi, guys. Very good. Okay, so here we have. Bea, le voy a cambiar nombre porque dice Kinder 5. All right, so I'm just gonna change your name, Bea. All right, all right, very good. Okay, guys, so I'm going to start taking attendance because pretty much we have almost everybody in class. All right, so we'll start with that tonight. Adilio Hernandez Polanco. Present. Thank you. Sonia Daisy Hernandez de Guardado. Present. Thank you. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Thank you, Diana. Very nice. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán.
Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Thank you. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Paola Giselle Guardado Ortega. All right. Paola's not in right now. Okay, then we have Ada Carolina Campos, Viuda de Ruano. Adita, yo vi Adita por ahí. All right, okay. Tengo un micrófono encendido. Si me ayudan con el micrófono, please, Adita. Present, ¿me escucha, miss? Sí, Adita, ahorita la escucho súper bien. All right. Okay. Thank you. Marisol Chinchilla de Rivera. Present. Very good. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. María José Alfaro de Hernández. Okay. Thank you, María José. Jasmine Jaminet Pacheco de Meléndez. Present. Thank you, Jasmine. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Thank you, Laura. Catherine Michelle Mejía Hernández. All right. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Thank you, Francisco Antonio Renderos. All right, very good, guys. Hopefully, we're going to have Pao and we're going to have Michelle and Frank later on tonight. Okay, very good, guys. Okay, so as you guys know, today is Monday and we're going to make a general review of everything we have seen on the unit. Okay, right now, guys, can we go to your books, please? And I want you guys, just give me 1 second. Hold on, I'm just gonna close this window here. Okay, I want you guys to go to your books and I want you to go to page 16. If you have your book, we're gonna work on page 16 right now. I'm gonna share it anyhow. Okay, so can you guys see my screen? Yes? Okay, yes. Excellent, very good. All right, guys, very good. Okay, so here we have, fill in the blanks with a classmate's information. First name, middle name, last name. Then we have occupation, boss's name, and workplace. We're gonna work with this right now, okay? Solo me hacen un favor, creo que tengo un micrófono por ahí encendidito, y si me ayudan con ese microphone, please. Thank you. All right, very good. Okay, si no, yo lo pongo aquí. All right, de repente se escucha como un poco de interferencia. Okay, ya lo voy a apagar por acá. Okay, so first name, we have first name, middle name, and last name, okay? Let me see, Jenny Marisol, what is your first name, Jenny? My first name is Jenny. Excellent, very good. And what is your middle name, Jenny? It's Marisol. It is Marisol, very good. And what's your last name? My last name is Porti Escobar. What happened, Jenny? All right, okay, very good. All right, nice, thank you. Let's see. Roxana, what is your last name? My name is Roxana. Your last name, Roxana? What is your last name? My last name is Cerritos. What is your last name? Alcantara. Excellent. Very good. All right. Very nice. Okay. And Roxana, what is your middle name? What is your middle name, Roxana? Elizabeth. Elizabeth, yes. And what is your first name? First name, Roxana. Roxana, yes, very good. Yes, Roxana is your first name. Very good, Roxana. Okay, so, acuérdense que cuando ya
dominamos esta información, por ponerlo así, contestamos como lo han hecho. Solo voy a, permítame un segundito. Hay un micrófono abierto, no sé si me ayudan con ese micrófono, please, o lo, o sabe qué, a ver. Si necesita hablar, me ayuda y me enciende su micrófono, all right? Solo para evitar ahí un ratito un par de interferencia. Okay, so, when we, remember that when we master the information, I can say, what is your first name? And you say, Jenny. What is your last name? And you say, it is Escobar, or Portillo, I don't know. All right. I say, what is your middle name? And you say, ah, it is Damari. All right. Or but, when we are learning, all right, para muchos de nosotros es como mejor contestarlo completo. Por ejemplo, lo voy a escribir aquí. La pregunta sería, what is your first name? Y eso ya lo sabemos muchos, all right? Pero igual no está de más hacerlo. What is your first name? Y la respuesta, espérenme. A ver, la respuesta aquí sería, my respuesta completa sería, my first name is, in my case, Jessica. All right? Y así sucesivamente para las otras preguntas. I can say, what is, capital W, what is your middle name, all right? And then you say, my middle name, all right? My middle name is it, okay? And then the last one here, guys, what is, ¿cómo sería la pregunta para el last name, Mari? What is your last name? Yes, what is your last name? All right. And the answer, Adilio, ¿cómo contestaríamos ese, Adilio? Your last name, my, permítame, my, uh-huh. Es que yo no tengo segundo nombre, pero eso quizá para mí. Ah, pero es el apellido, Adilio. Ah, last sí, name sí. Es apellido, en sí. Entonces, ajá, very good. So, what is your last name? ¿Contestaríamos? My last name. Excellent, very good. My last name is Hernández. All right, very good. My last name is Hernández. Acuérdense que no podemos solo decir, por ejemplo, my is Hernández. My qué? Ah, my last name, ¿verdad? Tenemos que decir o last en el caso del apellido, first en el primer nombre, middle name en el caso que tenga segundo nombre. Si usted, como Adilio, no tiene un segundo nombre, no hay problema. Si alguien le pregunta, Adilio, what is your middle name? Y usted le dice, I don't have a middle name. All right, or no middle name. I don't have a middle name, okay? All right, very good. So, then, también es importante el is. Esta palabrita aquí no la podemos olvidar. My last name is Mazariego, Quintero, Rivas, Cerritos, López, Pineda, whatever, right? Pero is, eso tiene que sonar. Se oye raro si yo solo digo my last name Cerritos, ¿no? My last name is Cerritos. My last name is Quinteros. My last name is Hernández. ¿Ok? Entonces, el is debe de ir siempre. No lo podemos olvidar. ¿Ok? Very good, guys. Voy a dejar de compartir solo un ratito. Solo quiero hacer una práctica ahorita así de forma oral. All right. A ver, let me see. Estamos todos aquí. ¡Ay, Katherine! ¡Hello, Katherine! Katherine Michelle, sorry. ¡Hi, Michelle! Hola, Miss. Hello. Hello, hello. Welcome. Thank you for being in class. Very good. Ya casi llegamos. Nos faltan dos. All right. Very good. Okay. Let's see. Very good. Let me see here. Bea. Okay, Bea. Are you ready for the question, Bea? Beita, ¿me escucha? Yes, very good. Okay. Excellent. Very good. Beita, what is Lore... Mm-hmm. Yeah, what is Lorena's name? Last name. Ajá, what is Lorena. What is Lorena's last name? What is Edith Lorena's last name? Okay, her last name?
Ajá. Is Lorena, Lorena. Martínez. Ah, okay. Okay. Her last name is Martínez. Very good. Her last name is Martínez. Excelente, Bea. Bea empezó diciendo his last name, ¿verdad? Pero se autocorrigió diciendo her last name. Very good. Super. Very nice. Entonces, eso es bueno porque nos vamos autocorrigiendo. Quiere decir que vamos diferenciando. Ah, no, 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 ¿verdad? His is for boys and her is for girls. Excellent, Beita. Very good. Ya lo teníamos planeado, ¿verdad, Bea? Very good. Okay, let's see. Ede, what is Noemi's first name? Her first name is Laura. Excellent. Her first name is Laura. Perfect. Very good. Let me see. Sonia, what is Jasmine's middle name? Sonia, what is Jasmine's middle name? Me lo repito, por favor. Yes, Sonia, claro que sí. What is Jasmine's middle name? His first name. Yes, what is Jasmine's middle name? Sonia, is it Jasmine? Yamilet. Yes. Very good, Sonia. Yeah. Very nice. Super nice. All right. Let's see. Jenny, what is Chiki's full name? Repeat that again, please. Yes. What is Chiki's full name? Full name. Yes. Ah, okay. 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 Her is name Adelie. Jenny. Her? She? Uh-huh. Sería her. What is her full name? Her? Luego, her name? Her full name, ¿verdad? Her full name, yeah. Yes, full name, Adelie del Carmen Cortés de Peña. Excellent. Is, Jenny. No se nos olvide el is por okay. Ahí, ¿verdad? Excellent, ¿ok? So we say, her full name is Arely del Carmen Cortés de Peña. Oh, yeah. I'm checking the attendance. Very good, Jenny. Excellent. All right, very good. Let's see. Laurita, what is Charlie's last name, Laura? His last name is, I can see. Cabrera. Excellent. Very good. Yes, Laura. Very nice. Okay, very good. Let me see. Diana, what is Adilio's last name? His last name is Polanco. All right. Okay. Very nice. Hernandez Polanco. Very good. Thank you. Okay. Super, super, super excellent, guys. Okay. So remember that his is only for boys and her is only for girls. Okay. So, si se fijaron, a ver, Damari, en mi pregunta, ¿qué estaba usando yo? Que le ponemos una cosita, una letra. ¿Cómo se llama eso? ¿Se acuerda, Damari? Cuando yo digo, what is... Ajá. El apóstrofe. Ajá, el apóstrofe. ¿Y luego? ¿Qué le ponemos después del apóstrofe? Letter S. S, ok. ¿Y eso cómo se llama? I don't remember. Ah, all right, Damari, that's okay. That's fine. All right, let me see here. Charlie, ¿cómo se llama eso del apóstrofe S? ¿Cómo decíamos que se llama? Charlie? ¿Contracción? No. O sea, well, no. Actually, no. Possessive, no. Possessive what? ¿Cómo no, Damari? Very good. Possessive adjective. Possessive noun. Possessive noun.
Jesus. Very good. Oh. Yes, Maria Jose. Very good, Adilio. Very good, Ede. Very good, Charlie and Amari. Obviamente, everybody, all right? Possessive nouns, okay? That is the possessive noun. Ahora, cuando yo digo, Adita, my, her, his, our, their, what is that? Possessive. Possessive what, Adita? Adjective. Excellent, Adita. Excellent. Possessive adjective. Okay. A ver, Michelle. Very good, Adita. Super. A ver, Michelle. What is the possessive adjective for we? Michelle, what is the possessive adjective for we? No remember. What happened, Michelle? All right, that's okay. A ver, Mari, that's okay, Michelle, tranquila. Let's see, Mari, what is the possessive adjective for we? Our. Our, que me dijo our, Mari, yes. Yes. Very good. Okay, Maribel, now, very good. Pero para ganarse un punto completo, Mari, hoy dígame una oración usando our. Our class is very nice. Okay, very good. Ay, pues se ganó dos puntos. Very good. Thank you. My speaker, my speaker. Okay. All right, very good. A ver, Marisol, what is the possessive adjective for she? Here? Her, very good. Yes, her. Very good, Marisol. Her, excellent. Thank you. All right, Roxana, what is the possessive adjective for they? There. There, very good, Roxana. Nice, thank you. Chiki, what is the possessive adjective for it? It's. Excellent. All right. Now, Chiki, give me one sentence using it. Let me see. Her car is color red. No, nowhere. No, no. I'm sorry. That's okay. Let me start again. Give me one second. Yeah, go ahead. It's red. No. I'm sorry, I don't know. Let me check my book. Give me one second. Oh, I don't know. I don't know. I'm all sorry. Right. No, that's okay, Chiki. That's fine. A ver, yo sé que Jasmine le va a ayudar. A ver, Jasmine, tell me one sentence using it. Ede, no le va a ayudar, Ede. Okay, quiet. Ajá, Jasmine. I don't remember. Ah, okay, very good. ¿Sabe qué? Quiero a todos y todas ahorita escribiéndome una oración usando el possessive adjective it's. A ver cómo les sale. A ver, y cuando vayan terminando escribiendo en el chat, quiero ver, ponen la oración y reviso. A ver, todos y todas, please, right now. Okay. No, Ede, no, Marisol, no. Hoy no los voy a dejar salir a recreo hasta que no me escriban esa oración. No, Jenny, Marisol, no, I'm sorry, no. Mm-hmm.
Luna aquí, no, Aide no, Marisol no, Jenny no, Edith Lorena no. No, Adamari, no, I'm sorry, no. Is the possessive adjective? Possessive, Marisol, yes. Más o menos, Marisol, ya vamos llegando. Le falta una cosita más, pero ya vamos. No, Roxana. Sí, no, Roxana. A ver, ¿dónde es? Quiero ver, permítame. A ver, ¿dónde es Marisol y Roxana? Ya casi. Ok, Arely del Carmen, perfect. Very good, excellent. Va a salir a recreo. A ver, Carlos, Mauricio, no. Charlie, no. No, María José. María José, igual. Hay que quitarle algo ahí, María José, para que le quede bien. No, Roxana, la tenía mejor antes. A ver, me falta Laurita, me faltan varias y varios. A ver, Mari, Adilio. Vamos intentando ahí. Yes, Edith Lorena, excellent. Y Laurita, a ver, ya la veo. Edith Lorena, perfect, yes. A ver, Lorena, Edith Lorena. La estoy buscando. Fíjese que casi la tiene bien, Edith Lorena. No la había visto, disculpe. Pero casi, casi. Vamos, ya nos vamos acercando. Ajá, Edith Lorena, que sí. Está bien. All right, it's hair skirt, ajá. No, Diana, no. No, Marisol. No, Mari, no, no. All right. No, María José. Ok, me parece interesante. Very good. Ok, no se preocupen, ya la vamos a arreglar todas. All right. A ver, vamos a revisar un par más. Edith Lorena, quítele el apóstrofe y le queda perfecta. No, Laura, no. Ok, no se preocupe. Edith Lorena, hoy sí le quedó bien. Very good, Edith Lorena. Ahorita sí la tiene súper bien. Bellita, ya revisé alguna suya, Bellita. Charlie, a ver, inténtelo otra vez. Adilio, no veo. Dando el chat aquí. Ok, hay un icono abajo donde dice chat, creo yo que sí lo tienen ahí después de votas. Participantes. El autocorrector. Ah, ok. Ajá. Pensoso. A ver, the pencil, it's yours. Glorita, no. Casi, casi, Edgar. Ede, perdón, casi. No, Catherine Michelle, no. Excellent, Bea. Excellent. Very good. Nice. Ya, Jasmine Jamilet, yes, very good. Ya ve, intentándolo, llegamos, very nice. Pero creo que le puse un... Ajá, Beita. No, yo creo que... Le puse un is más, no. Sí, de hecho sí, el segundo, quíteselo. Yes, Jenny Marisol, hoy sí. Excellent, ya vamos. Very good. Ok, perfecto. A ver, ok, vamos, ya. Yeah. Very good. Thank you so much for participating, ok? La idea, it's front door, it's my pencil, Marisol, no. All right. And it's very good, Diana. Very nice sentence, yes.
Damari, no. Pero. All right. A ver, very good. Ok, entonces, esto es interesante. ¿Sabe por qué? Porque de repente vemos que el it, de hecho, cuesta un poco entenderlo y no confundirlo, lo cual está perfecto y eso nos pasa a todos. Voy a cerrar el chat aquí para poder tener la pantalla completa. Very good. Ok, voy a compartir. Déjeme compartir aquí algo para ir viendo y poder ir corrigiendo aquí. Voy a ponerlo acá. A ver. Ok. Very good. A ver, cuando nosotros decimos el posesivo, el possessive noun de it, ok, dijimos que es its. Pregunto, ¿lleva apóstrofe? No. No lleva apóstrofe, ok. Entonces, una cosa, a veces nos confunde por la pronunciación, una cosa es decir it is blue, ¿ok? O yo lo puedo decir también, it's blue, ¿ok? Estoy haciendo la contracción de it is, lo uno, lo hago la contracción y me queda it's blue. Ojo, este it's lleva apóstrofe. ¿Se pronuncia igual? Sí se pronuncia igual. ¿Se escribe igual? No. ¿Es la misma función? Tampoco. ¿Ok? Aquí cuando yo digo it is blue, estoy describiendo, por decirle algo, no lo es, pero si esto fuera azul, yo soy daltónica, si esto fuera azul, dijéramos it is blue, o lo cambio y digo it is red. El lápiz es rojo, el lápiz no posee nada. Entonces yo digo es rojo, esto es rojo, ¿entiende? Entonces yo digo it is blue o it is red, en el caso que el color es rojo. Cuando yo digo its cage, por decir algo, its cage is big. Ahora sí, este que está aquí es el possessive noun, no lleva apóstrofe y estoy hablando, ¿qué posee esto? La jaula. ¿Qué podemos poner dentro de una jaula? Por lo general, ok, entonces decimos, animals, digamos the bird, vaya, o the parrot, yeah. Alguien dijo, the bird's cage is big, ok, ahora, ¿qué hice yo acá? The bird's cage, yo voy a tomar esto, el pájaro, all right, y lo voy a convertir en, por eso tengo arriba, its cage, ¿qué quiere decir its? El pajarito. Me refiero al pájaro, ¿verdad? Entonces yo digo, su jaula es grande. ¿Quién es el su del pájaro? All right. En este caso, posee algo. ¿Ok? Cuando yo digo it's blue, azul no es posesión, es una descripción, es un adjetivo. All right. It's blue. All right. En este caso yo digo the bird's cage is big. Esto es un possessive adjective aquí. Ese es un claro ejemplo de possessive noun acá, all right? Cuando yo pongo poner the birds, ahora yo lo cambio y quiero usar un possessive adjective, que sería este, como este bird es singular, yo lo convierto, decimos, ¿se acuerda que decimos? One bird equivale a it, ¿cierto? ¿Sí? Y si recordamos cuál es el possessive adjective de it, hemos dicho que it's. All right, entonces acá explico que la jaula, su jaula es grande. ¿De quién es su jaula? Del pájaro, del perrito, del gatito. Teníamos, yo creo que todos podemos ver el chat, ¿verdad? Creo que sí. ¿Todos pueden ver el chat? ¿Todos podemos ver el chat? Hola. Yes. Ok, all right. Veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo de María José, que es casi que el último. Y dice, its pencil is red. ¿Tiene sentido? Sí, usted le puede dar sentido porque decimos, su lápiz es rojo. ¿De quién?
pues quizás del perrito que es un lapicito de goma y lo anda mordiendo, no sé. All right, it's pencil, it's red. Obviamente no es una persona, estamos hablando de un animal en este caso. All right, o de, miren la de Beatriz, dice, this frog is big for its aquarium. ¿De qué le pertenece a la ranita? El acuario. All right, it's aquarium. Veamos la de Diana acá, dice, the doll is in its box. All right, ¿a dónde está la muñeca? Está en su caja. ¿Qué posee la muñeca? El box. All right, no posee un adjetivo, no podemos poseer adjetivos. All right, los usamos para describir. Ok. Ah, usted, okay. Mire la de Roxana aquí, podría decir, its front door is big. All right, its front door. ¿De qué podríamos, en lugar de its, de qué podía, con qué lo podemos reemplazar? En lugar de decir its. House. House. No. The house's front door is big, pero se oye muy larga. Entonces decimos, its front door is big. Entonces, eso ya es un posesivo del it. Media vez a uno va a corresponder its. Muy animales pueden ser o muy objetos pueden ser, pero si hay más de dos, se convierten en they. All right? Ya el posesivo, el adjetivo posesivo corresponde es their. All right? Entonces, esta práctica lo que nos ayuda es a darnos cuenta que a veces tendemos a confundir it is contractado, que suena it's, pero no es un possessive adjective. Okay, guys, you understand that. Yes, vamos bien. Yes, Charlie. En el caso de la mía, ¿qué es lo que tiene mal? Carlitos, busquémoslo, Charlie. Ayúdeme ahí. Me dice si ve su nombre, porque yo estoy choquito. O si usted me la dice, si la tiene más a la mano aquí en lo que bajo. Ok. This, the flag, it's many colors. Aquí está, ya la vi. The flag, it's many colors. Yes. Es... ¿Qué es lo que tiene malo en este caso la mía? Si la desglosamos así como hemos hecho con las anteriores. Ok, the flag es la bandera. Sus muchos colores. Se oyera mejor, Carlos, en este caso, pero cambiamos todo si digo the flag has many colors. Tiene diferentes colores o muchos colores. Si yo digo its flag, se lo voy a escribir aquí para que la veamos. Its flag has many colors. Es diferente. ¿De quién podría ser el its? ¿Del Salvador, de Colombia, de Venezuela? No sé, que tienen como varios colores, por decir algo. Its flag. Ahí sí, porque la bandera le pertenece a un país, a X país. All right, Charlie? One moment. Ok. Pero si estamos hablando de adjetivos posesivos, se lo voy a explicar como considero yo que, como yo lo entendí. A ver, dígame. En este caso, estamos hablando de la bandera, ¿correcto? ¿En el caso suyo o en el caso mío? En el caso mío, lo voy a desglosar de esta manera como yo lo entiendo. Vaya, ok. Estamos hablando de la bandera. Uh-huh. It sería el adjetivo posesivo. Sí. Según como yo la tengo, es la bandera tiene muchos colores. Uh-huh. Entonces el verbo tiene que cambiar, tendría que ser has. Has many colors, tiene muchos colores. Ya entendí dónde me equivoqué. Ok, Charlie, ¿qué le pasó? No estoy porque no entendía la parte donde me había equivocado. Ah, pero gracias. Okay, very good. Okay, super, nice. That's okay. Very good, guys. Okay.
A ver, no sé si quieren, alguien más quiere que veamos su oración y la podemos ver ahí con mucho gusto. ¿No? ¿Estamos bien? All right, okay. All right, guys. Entonces, todo esto ha sido parte de su review que nos toca en la de este día, de la semana pasada, okay. Voy a regresar. Ah, a ver, yo, Bea, dígame. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, utilizamos el, le, por ejemplo, el, ese, es, esa, no sé cómo llamarle a, cuando nosotros decimos, por ejemplo, let's go, uh-huh, o let's play? Uh-huh. En ese caso, normalmente lo contraemos como let's. ¿Sí? Pero ahí realmente, ¿qué estamos diciendo? O sea, ¿qué así es en realidad? ¿El apóstrofe es? No. ¿O tiene? ¿Qué hora es la contracción? Let us. Let us go. Uh-huh. Let us go. Right. Nosotros vamos. Es como vámonos. Es un imperativo. Vámonos. Es un comando. Let's go. Vámonos. Let's do it. No es que entonces es let's us, pero nadie lo dice let's us. No, sí se puede ocupar cuando usted quiere hacer como mucho más enfático. Por ejemplo, usted y yo estamos en una reunión y es súper tarde y yo le digo, Beita, let us go now. Y usted me ve con cara de vaya, pues Jessica, vamos. All right, yes, all right, yes. I'm being very, very emphatic, like it's very late, let us go, all right. Usually we say let's go. All right. Igual let us play. Yeah, let's play. Let's play. Let's run. Let's do it. Let's run. Let's run. Mm-hmm. Let's do it. Ah, okay. Okay. Very good. Good question, Bea. Very nice. Thank you. Very good. Okay. ¿Alguien más? What's this? Anybody else has a question? No. Okay, very good. Mire cómo nos surgió esto de acá, ¿verdad? De repente, haciendo el repaso de los possessive adjectives, llegamos al possessive adjective del it, que es its, y luego pedí una oración y fue que nos llevó a esto. All right, so we have to be careful with what we know and how we understand it. Voy a regresar al libro. All right, vamos a regresar al manual siempre. Ahora, quiero que hagamos esto acá. Lo voy a mandar a los grupos ahorita. En pareja nada más. Luego vamos a regresar, revisamos. Y en esta práctica de aquí lo voy a mandar a un grupo más grande, de 3 o 4 tal vez. ¿Ok? Quiero que se vayan a sus grupos. And you do this activity. Please, 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 please. All right? I want you to ask full questions. And I want everybody to give full answers. ¿Ok? Si usted ya lo maneja, está súper bien, all right, pero por cuestiones de práctica, ¿verdad? Si usted está trabajando con Roxy, le voy a decir, Roxy, what is your first name? Y Roxy me va a contestar, my first name is Roxana. Quiero respuesta larga. Ok, ahora bien, cuando yo lo escriba, yo no voy a escribir my first name is Roxana because I am not Roxana. I'm going to write her first name is Roxana. Voy a jugar con ese her o his en el caso que esté trabajando con un compañero. All right, yo le voy a, oralmente, yo le voy a decir, Roxy, what is your middle name? Y ella me va a decir, my middle name is Elizabeth. Cuando yo lo escriba, voy a poner, her middle name is Elizabeth. Y así con first name, middle name, and last name. Terminamos esta parte. Y yo le voy a preguntar, Roxy, what is your occupation? Ok, y usted me va a contestar, my occupation is, usted puede decir también, I am, de una vez, I am a teacher, I am an accountant, I am an engineer. A supervisor, no importa. Luego seguimos con esta. What is, aquí vamos todo con what is, si se fijan. What is your boss's name? Y usted me va a decir, my boss's name is Ede, por decir algo. Cuando yo lo escriba, yo voy a escribir, her boss's name is Ede. ¿Ok? And then, last but not least, I will say, where do you work? Ok, usted me va a decir, I work at,
y usted me dice el nombre del colegio. All right? Cuando yo lo escriba, voy a decir she works at y el nombre del colegio. ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer de forma verbal y luego al mismo tiempo lo vamos escribiendo. Termino yo de hacerle las preguntas a Roxy y luego Roxy me hace las preguntas a mí. ¿Ok, guys? We understand? No, no podemos decir no podemos decir what is your workplace. Sure, you can say that, but usually we say where do you work. You can say what is your workplace, but it's not. ¿Cómo vamos a decir what do you? What did your work? A ver, quedémonos con esto. Where do you work? Where do you work? Okay. Es que no escuché si usted quiere decir what is your workplace, pero no lo usamos. What is your workplace? Puede, si quiere, all right, pero le recomiendo mejor la primera. Where do you work? Que sería diferente a todas las demás. Las otras iban con what is your first name, what is your middle name, what is your last name, what is your occupation, what is your boss's name. La única que es distinta en este caso sería where do you work, ¿verdad? Para que usted diga I work at y diga el nombre del cole. ¿Ok? Yes, guys. All right. Do you have questions? ¿Estamos bien con la indicación? ¿Ya? Entonces, cuando yo vaya entrando a los grupos, quiero oír la forma. Yes, Damari. Fíjese que no sé qué pasó con mi computadora, como que la batería no me agarra la carga, entonces voy a arreglar eso. Ok, Damari. Sorry. Ok, all right. Solo que trate de hacerlo rapidito, Damari. All right, very good. Mire, aprovechando ahorita, en la respuesta sería entonces, where do you work? I work in y el lugar. ¿Sí? Pero para decir ella trabaja, she works, porque es ella trabaja, no estamos hablando en posesivo, ¿verdad? She works. Very good. Okay, excellent. Con la S al fin. Apóstrofe. No, vea, solo la S. Y ya mañana nos toca ver eso porque es presente simple, sí. Simple present. Very good, Beita. Very good. Las dejo ir entonces a sus grupos. Solo déjenme aquí. Okay. All right, guys, you may open your rooms now, your breakout rooms, and join your classmates.
Hi, Edith. Miss, I'm sorry, Damari has a problem with her computer. Okay, all right. I am alone. Oh no, forever alone. No, you know what? I'm gonna send you to. I'm gonna send you to group two. Yeah, I'm gonna send you to group two right now. Okay. Okay. So you practice with them too. Ah, the money. The money just got in. Hello. Hi, girls. Are you finished? Please. Yes. Yes. I only want a question. Yes. A question. And then number six. Where do you work? Mm-hmm. But the answer. I read the answer. She worked at Novo Pacto Christian School. It's correctly. Mm-hmm. Yes. At. Yeah. Yep. Okay. Yep. Okay. Usually we say at, Jenny. There are some people that are going to say in, but you work at the Novo Pacto Christian School. Mm-hmm. Okay, and then number five, Bart's boss. Her boss name is Claudia Bielman, is correct? Yes, her boss's name, yes. Okay, her operator is a Spanish teacher or is only this... teacher? Tell and me. The number... And the occupation, her yes. occupation is... A Spanish teacher. Yes, yes, very good. Yeah. Or you can say she is a Spanish teacher. Oh, also, you have two choices in that case, Jenny. Yeah. Okay. Very good. All right, Roxana, everything okay, Roxy? Yes. Excellent. Very good. Pero ahí vamos, Roxana. Very good. Ahí estamos. Super bien. Very nice. Yes. Roxy, hoy me ayuda. Hoy le toca a usted quedarse conmigo un ratito. Los 10 minutitos. Sí, a usted le toca hoy, mire, como vamos okay. a ponerle lista y mañana le toca a Charlie. A Jenny falta, Jenny. Okay. Ay, sí. Allá, como por la última semana. Ok. okay. Pero llegaremos, no se preocupe, oye. Yeah, okay. All right. Terminaron igual, vamos a regresar yeah. y tomamos la segunda asistencia bien rápido, ¿verdad? Okay, thank you. Yeah. Thank you. Mm-hmm. Super. All right, let's go. Yes, thank you, Miss. Okay, you're welcome. You.
All right, guys, did you finish all your questions? Everybody was yes, me. Spanish? Excellent, very good. All right, guys. I'm going to take the second attendance right now. It's 9:02, so I'm going to take the second attendance so we can keep on working with the rest of our activities tonight. All right, Adilio Hernandez Polanco. Present. Sonia Daisy Hernandez de Guardado. Sonia? Present. Ah, thank you, Sonia. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Paola Giselle Guardado Ortega. Pao? No, right? Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Adita? Marisol Chinchilla de Rivera. Present. Thank you. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Here. María José Alfaro de Hernández. Present. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Thank you. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Catherine Michelle Mejía Hernández. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. And Francisco Antonio Renderos. All right, very good, guys. So we have 18 today. Very good. Okay, excellent. Okay, guys, very good. Let me see. Laurita, who are you working with, Laura? I'm working. Is that correct? I'm working with Maria Jose and Edith. Ah, okay. With three people, Maria Jose and Edith. Okay, so Laura, for question number 4, what is her occupation? What is your answer? Escoja cualquiera de las dos. Her occupation is secretary. Secretary. Oh, all right. Very good. Nice. Okay. And what is her boss's name? Her boss's name is Claudia Bielman. Ah, very good. Thank you. Very good. Adita, thank you, Laura. Excellent. Adita, who were you working with, Adita? I'm sorry, I'm working with Miss Adita. Ah, okay, Chiqui, very good. All right. Is her audio working? Do you know? Yeah, Miss Adita, yes. Adita, can you hear me? It's working. Miss Adita. Ahorita, dice. Okay. Pero no enciende. Your microphone, Miss Adita. No lo puede encender, quizás. Don't worry about it, Chiqui. That's okay. That's fine. Okay. Chiqui, what about her information? What is her last name? What is Adita's last name? Her last name is Campos. Ah, very good. And what is her occupation? She is teacher assistant. Ah, very good. And what is her boss's name? Her boss's name is Claudia Bielman. All right. And where does she work? She works at Nuevo Pacto Christian School. Excellent. Very good. Thank you. Okay, one more. Let me see here. Ede, who are you working with? Ede, thank you, Chiqui. Very good. And thank you, Adita. Ede, who are you working with? I work with Jasmine. Really? Again? Yes. Oh no. All right. Sorry. Ah, mentira, Jess.
A ver, so, R. R, what is Jasmine's last name? Her last name is Pacheco. All right. Where does she work? She works in Neopacta Christian School. All right. Very good. She works at Neopacta Christian School. Very good. All right. And what is her husband's name? Her husband's name is Edenilson. Excellent. Very good. Es lo que me han dicho. Oh my goodness. Okay. Excellent. Very good, Jasmine. Okay, ya vamos a rehacer los grupos jazz. Oye, no mentira. All right, thank you, Ede. Very good work. Okay. So let's finish with this. Okay. We finish this here. Okay. We finish that activity. Let me just see something here. Okay. So right now, what I want you to do is that we have, guys, give me 1 second, please. 1 second. Charlie, te estamos escuchando. Hey, hombre, vos. Perdóname, pero me quería reír. Lo siento, fíjate que tengo bien pegado esto. Ese silbido. Hi, sorry, guys. I'm sorry. Beatriz, yes, tell me. Tengo una duda. A ver, vea. Cuando usamos... Cuando decimos she works, ¿sí? Siempre cuando nos referimos al lugar, siempre utilizamos el article at. Ahí dice un article. La preposición. ¿O qué función toma ahí? At. Es una preposición del lugar. Ajá, entonces siempre voy a usar at. Cuando, por lo general, vea, cuando hacemos esa pregunta, where do you work, usted me dice, I work at Semana, Dollar City, at Inglés Corporativo, at UCAR, Evangélica, at Nuevo Pacto Christian School, yes. All right, ahora, cuando yo le digo, vea, where are you, y usted está dentro del salón, me dice, Jessica, I am in the classroom. Okay. 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 Y eso, de hecho, vea, no se preocupe, es una muy buena pregunta. De hecho, eso se ve en este módulo, creo que es en la semana 3, posiciones de lugar. All right. Entonces ahí vamos a hablar de in, on, at, under y todas las otras preposiciones de lugar que podemos, las más comunes al menos. Uh-huh. Okay. And the other question is, how do you say Arsenal key? Arsenal quirúrgico. Ah, I don't know. She is Arsenal quirúrgico. Ya sé quién. I don't know, Beita. What is that? Me ponchó hasta en español, vea. ¿Qué mucho? Okay. No se preocupe. It's like a nurse staff. Nursing. I don't know. Como a nursing kit. Las personas que esterilizan o trabajan con el material quirúrgico, por ejemplo, después de una operación, me imagino, llevan todo ese material y lo llevan a... Es un proceso que pasa. Entonces, estas personas se llaman trabajan con arsenal quirúrgico. Beita, me ha dejado tarea, ¿ok? Porque no sé. All right. Me lo prometo que lo vamos a averiguar, oye, para saber que tiene que tener un nombre específico. Thank you. Yeah, very good, Beita. Uh-huh. Thank you. Thank you, all right, excellent. Yeah, you're very welcome. Okay, guys, so here, we're going to go back to the book here, okay? We're going to do this practice. This is on page 17. It says vocabulary practice. Ask 6 different partners their names and their occupation. Yo sé que la mayoría que estamos aquí somos teachers. Yo sé, Spanish teachers, English teachers, teachers assistants, etcétera, etcétera, etcétera. All right? Creo que somos pocos los que tenemos otra ocupación o profesión.
pero por cuestiones de práctica, todos nos vamos a cambiar profesión y ocupación, ¿ok? Póngase algo cuando era niña o niño, y si usted quería ser astronauta, diga que es astronauta ahorita, ¿all right? Si usted quería ser cantante o actriz, entonces diga, I am an actress, I am an actor, I am a singer. Olvídese por un ratito que you're a teacher, o a teacher assistant, or a Spanish teacher, a phonics or phonetics teacher, all right, forget it, okay? Ahora somos whatever, okay? Ahora, no solo vamos a cambiarnos occupation, but also names, okay? Porque no tiene sentido si yo llego y le digo, ajá, Bea, what is your name? Bea, all right? So, no. So, I'll say, excuse me. All right, entonces voy a entrar así como, excuse me, y usted me va a decir, hi, y le voy a decir, what's your name? Y usted me va a decir, ah, my name is Claudia, all right, or my name is Lucía, or my name is Julia, okay, y póngase otro apellido, okay, very good. And le voy a decir, oh, nice to meet you, Claudia, so what is your occupation? Y usted me va a decir, I'm an actress. Oh, wow, le voy a decir yo, okay, very good, okay. Vamos a jugar con diferentes nombres, diferentes ocupaciones, all right, y vamos a tener... quiero ver, quizás unos 4 por grupo, más o menos, all right, y la idea es que todos podamos preguntar, nos podamos hacer la pregunta. Yo sé que todos podrían copiar al mismo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, si ya le preguntamos a Bea y ella nos dijo que se llamaba Liliana, y Liliana dijo que era actriz, entonces ya lo pusimos, pero la idea es exponernos al inglés y poderlo preguntar, all right, y luego también poderlo contestar. All right, entonces vamos a ir jugando, cada quien se pregunta y cada quien escribe. All right, aquí creo que tenemos más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero creo que con 4 integrantes es suficiente, ¿ok? All right, guys, luego de eso nos vamos a quedar, no, vamos a regresar y vamos a revisar a ver qué ocupaciones o profesiones quisimos ser cuando éramos chiquitos. Quería ser cobrador. Excellent, very good, Charlie, very good. Usted quería ser banquero, entonces. Por dos. Oh my goodness, Ede. Ya nos van a contar qué pasó en el camino, ¿ok? All right, very good. Entonces, hacemos esa práctica. Do you understand what we're going to do? Yes. Yes, yes, definitely. Excellent, very yes. Good, guys, very good. A ver, voy a volver a crear grupos porque voy a poner 4 en cada sala. Hold on, guys, let me see here. Yeah, all right. Creo que va a haber uno de 5. Ooh. Ah, no, hay 2 de 5. All right. That's okay. The more the merrier. All right, guys, let's go.
Okay, okay, Bea. Bea, I repeat for you. Okay. Capital T. Okay. Ah, ya me acordé del nombre. Z as in zebra. Ajá. I. T-E-L. C-E-L. T. T as in tomato. T. Saitel. Saitel. Yes. Saitel. Yes. Okay. My name is Saitel. And what is your occupation? No, era where are you? ¿Cómo era? Where do you work? What do you work? No, where what is your work? Occupation? Where what is... What? What is your occupation? Está la teacher aquí, Beatriz. What is... Okay, what is your occupation? My occupation is, no sé cómo se dice, teacher, help me. Aeromosa. Repítelo, aeromosa. Aeromosa. No, busquémoslo, busquémoslo. ¿Cómo se dice? Mi Jessica, no se, que oye. No se le oye. Mi Jessica, no se le oye. ¿Cómo se dice? ¿Y ahora? Ah, hoy sí, hoy sí. Flight attendant. Flight attendant. Flight. Flight attendant. F-L-I-G-T-H. G-H-T. Flight. G-H-T. Assist. Flight attendant. Attendance. Attendance, yes. Flight attendant. Very good, Maribel. Very nice, Maribel. Flight attendant. Flight attendant. Like my occupation is flight. Flight attendant. Her occupation. Excellent, Bea. Yes, her occupation. Very good. Es que yo quería hacer lo mismo, okay? Oh. Pero me copié. Pero yo lo dije first. Yo lo dije first. I said first. No. Y vos lo dijiste primero. Yes. Mari, pero usted ya Bianca y Bea es de American Airlines. Eso. La competencia. A Bianca, bye. Muy bien, a Bianca. Está bien. Vamos con Adil. Carlos. Ah, ok, con Carlos. Abraham. What is your name? Pastor. Ah, conmigo entonces. Pues sí. Sí. Ah. My name is Abraham. Okay, his name. His name. Is Abraham. 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 Solo de la Selena me recuerdo. Dios, ¿cuál de Dios de la Biblia pensaba yo? Y vos salís con más poderes. Qué bárbara. Abraham. El padre. Vos salís con el padre de la Selena. Hija, no. Abraham. Es que es Abraham. O Abraham. Vea. Ok. Vea. What is your occupation? His occupation. Y Inger, pero era ingeniero en sonido. Miss ingeniero en sonido. Sound engineer. Sound. Sound. Excellent. Yes. Sound. Engineer. Engineer. ¿Cómo se escribe engineer? Gracias, maestro. How do you spell? Vamos con Carlito, con la niñadita. Engineer, se escribe engineer. Engineer, doble E. Ah, ya me escribí. Engineer. La niñadita. E-N-G-I-N-E-E-R, ¿verdad? ¡Excelente! ¿Cómo se va a llamar? Fíjense que a mí siempre me gustaron los nombres de pájaros.
Alondra. Oiga, Alondra. Alondra. Wow, hay una canción. Hay una canción que se les canta a los niños que se llama La Alondra. Es una canción preciosa. Alondra. Alondra. My name is Alondra. Name is Alondra. Alondra. Y my occupation. Le da risa a la dice. No, no, I'm listening. Mire, hermana Alondra. Por mis anitas, sí está bonito. Vea, está bonito. Vea, ya me di cuenta. Ajá. Ajá. No, diga usted qué iba a decir. Beita, ya me di cuenta que es tremenda, Beita. Ay, a ver. La veo como se puso de roja, ¿verdad? My occupation is nursery. Nurse. Yes. Okay. Enfermera. Yeah. Pero antes para ser un enfermero tenía que ser alto y yo era muy chaparrita. Por eso no pude estudiar para eso. Pero esa era mi ocupación. ¿Really? Yes. Oh, really. Solo maicena nos criaron. ¿Cómo? Pura maicena nos criaron. Chaparritos todos. Mire, y para poner her occupation is a... Is a nurse. Is a nurse. Is a nurse. Is occupation is a... Is a sound. Is a sound engineer. Yes, a sound engineer. Yes. My occupation is nurse, ¿verdad, miss? Yes. Nurse. Is a flight attendant. Okay. Mm-hmm. Vamos con Carlos. What's your name? Soy Carlos, yo soy. What? Excuse me. Excuse me? Edson. Edson. Enzo. 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 Enzo es un nombre español, Charlie. Enzo. His name is Enzo. Enzo. Enzo Ramazzotti. Italiano. Italiano, Enzo. Can you spell? Can you spell Enzo, your name? Dijo? Enzo, ¿qué dijo? Ramazzotti. Excuse me, can you spell your name, please? Okay. Qué bárbaro, Charlie. Enzo, ¿qué, Charlie? Enzo. E. E-N. N. E-N. D. Z. Z. Yes. Oh. Enzo. Enzo. Okay. No es otra cosa. Ya va. Abraham. No es otra cosa. Abraham. Hey, no lo digas. No, Enzo. What is your occupation? Belita, te quecha. Enzo, what is your occupation? Me gusta más Charlie. Se te corta, Charlie, se te corta. What is your occupation? Miss, Jessy, me ayuda. Yo quería, en serio, no quería ser cobrador. Ajá. Pero ¿cómo sería? ¿Pero qué tipo de cobrador? De bus. De las 42. De bus. Driver attendant. Pasaje de los que dice pasaje. O sea, lo que pasa es que el pasaje. A ver, Charlie, lo que pasa es que esa ocupación como tal no existe. Es oficio. Allá. Es oficio. En inglés no hay. Es oficio. Uno en los sueños de él. Entonces podría ser bus driver assistant si quiere ponerle para que se oiga así como bien nice. Es que es un oficio. Bus
Bus driver assistant. Pasaje en mano, pasaje en mano, pasaje en mano. Eso quería hacer. Alondra, cálmese que estamos escribiendo. ¿Cómo dijo Miss Jessica? Bus driver assistant. Bus driver. Right. Así se ve más sofisticado. Sí. Assistant, yes. Ajá. Así como, very como, good. Así como lo dice en términos coloquiales aquí en el país, vendría a ser menos que el cobrador porque soy el asistente del cobrador. Solo en tu bueno, sueño, y el, papá. Y el nombre de Mónica, está bonito, hermana Mónica. Mónica. Miren, lo bueno es que se divierten y eso es importante. Sí. No ve cómo se puso de roja mi Bea cuando le dije a Londra, hermana Londra, se puso pero roja, puro tomatito. No, está bonito su nombre, hermanita. Va, gracias, hermana. A ver, Mónica, lo voy a dejar un ratito porque Ede me está hablando del grupo. Ya regreso, bueno, ya casi terminamos igual para regresar al grupo principal, ¿ok? Ustedes sigan divirtiéndose y ya voy. ¿Y cómo se dice tu ocupación, Amari? Hi, Ede, me llamaron. Hello, hello. Hi, teacher. We have a question. Okay, what's your question, Ede? The correct form is for the answer for the occupation. Mm-hmm. She is an announcer, for example, or yes. Her occupation is announcer. Las dos formas, Ede. Oh. Las dos formas. Okay. All right, for example, you can say, what is your occupation? Y usted dice, I am a teacher. Or you can say, I teach. All right, or my occupation is teacher. All right. Entonces, thank you, Miss. Very good. Yeah, you're welcome. All right, very good. Did you finish or not yet? Yes, teacher. Excellent, yes. Very good. All right, yes, very good. Vamos a regresar entonces ahorita. Miren que estaba en el grupo de Adita y estaban bien divertidos ellos ahí. usted es parte de ese grupo, le aviso, para que no se vaya a asustar. Okay. Super, gracias. Very good, okay. Very nice. All right, guys, everybody's back or everybody's coming back right now. Diana, did you finish everything, Diana? ¿Sí? ¿Lograron terminar in your group? Hola, ¿me escuchan? Yes, we do, Diana. All right, she's okay? Yeah, me. All right, very good. Okay, let's see. Chiki, how many people were in your group? Four or five? Four. Okay. A ver, Chiki, regáleme los nombres de everybody. Los nombres ficticios, obviamente. What were their names? Yeah. Okay, I met Gabriela Guerra, Rosita Flores. Okay. Fiorella Cortés. Oh my, okay. And Abigail Peña. Ok, entonces yo voy a decir Rosita y usted me dice present y me dice cuál es su occupation, all right? Because I don't know what your occupation is. Rosita? Present. Excellent, very good. What is your occupation? My occupation is doctor. Oh my goodness, all right. Ok, very good, nice. A Fiorella teníamos otra, a Chiqui? Yes, Fiorella Cortez. Ajá, Fiorella, where is Fiorella? No, Fiorella? I am.
Ah, Diana. Okay, very good. And Fiorella, Diana. All right. And what is your occupation? My occupation is lawyer. Ah, it's a lawyer. All right. Oh, very good. All right. Nice. Okay, very good. All right, very good. Let's see. Thank you. All right. Yo sé que en un grupo por ahí había alguien que se llamaba Enzo. All right. Ajá, Enzo. Who's Enzo? I am. Ahí va, ahí va. Okay, very good. Enzo, va a cobrar, va a cobrar. Enzo, and what is your occupation, Enzo? My occupation is bus driver assistant. Ah, very good. En otras palabras, cobrador. All right. Very good. Thank you. All right. Ah, very nice. Monica, where's Monica? Present. Excellent. Aha, Monica, what is your occupation? My occupation is carpenter. Oh, very nice. Carpenter. Very good. Oh, Monica. ¿Cuál es esa? Carpintera. Excellent. Very good. I like that one. Very nice. Ya okay. Le vamos a hacer unos encargos. All right. Very good. Teníamos por ahí a Alondra. All right, Alondra, what's your occupation? Adita o Alondra, no sé cómo me va a entender ahora. Su micrófono, your microphone is off. Adita, what happened to Adita? Alondra, no sé quién va a contestar ahora. Oh, no. ¿Me escucha? Yes, Sarita. Amy. Okay. My occupation is nurse. Ah, nurse. Very good. All right. Very nice. A ver, Jenny, what was your name, Jenny? My name is Gabriela. Oh, you're Gabriela. Oh, Gabriela. All right. Very good. So, Gabby, what is your occupation? My occupation is a dentist. Oh, very nice. All right, very good. Damari, what is your name now? Carla. Ah, Carlita. Very good. So, Carla, what is your occupation? My occupation is hairdresser. Oh, very nice. Hairdresser. Very nice. Very good. Maria Jose, what is your name now? My name is Angie. Angie, oh my goodness. Angie, and what is your occupation, Angie? My occupation is a doctor. Oh, we have two doctors now. Super. Aha, Chiqui, what is your name now? My name is Abigail Peña. Abigail, Abby. So what's your occupation, Abby? I am a graphic designer. Oh, pretty cool. Nice. Interesting. Very nice. All right. Aha, Marisol, what is your name now? My name is Sandra Ayala. Sandra, very good. All right. And what is your occupation, Marisol? Occupation as psychologist. A psychologist. Oh, wow, nice. Aha, Ede, what is your name now? Hi, my name is Elias. Elias, all right, okay. And what is your occupation? My occupation is bus driver. Okay, vaya, Charlie. All right, ya tenemos el bus driver y el bus driver's assistant. Very good. La 44, lo dicen. Hagan la ruta. Oh, my goodness. All right, Laurita, what is your name now, Laura? My name is Eunice Hernandez. Eunice, very nice. Aha, Eunice, what is your occupation? I'm a judge. Oh, my goodness. Oh, very nice. Interesting. Very good. Aha, Dilio, what is your name now? My name is Abraham. Abraham, very good. And what is your occupation, Adilio? My occupation, sound engineer. Oh, my goodness. Very good. Listen to Mari. Mari, what is your name now?
Hi, my name is Title. Which one? Title. Oh my goodness. Okay. All right. I want your occupation. My occupation is flight attendant. Oh my goodness. Avianca. Oh my goodness. All right. Okay. And even the company, Mari. Excellent. Very good. What about Roxy? Roxy, what is your name now, Roxana? My name is Rose. Okay, and what is your occupation? Occupation is a nurse. A nurse. Oh, a nurse. All right. A nurse. Okay, nice. Interesting. Thank you. Uh-huh. Sonia, what is your name now, Sonia? Sonia, no? Okay. Sí, ahorita. Yes. My name is Vanegas. Okay. And what is your occupation? Okay. Occupation. Occupation is top model. Oh my goodness. Top model. Top model. Very good. All right. Nice. Wow. Very nice. No quiero ir a caminar al parque, pero oh my goodness, very good, Sonia. Nice. Okay, let's see. Michelle, what about you, Michelle? What is your name? My name is Merari. Oh, very good, Merari. And what is your occupation? My occupation is Anna Norset. A nurse. All right. Very good. Okay. Very nice. Thank you. Jasmine, what is your name now? My name is Jennifer Lopez. Oh my goodness. J-Lo Sabino. All right. Very good. Ede, ¿ya sabía usted de eso? A ver, ajá, Jennifer. Me acabo de enterar. Ya salió por ahí. And what is your occupation, Jennifer López? I am an actress. Oh, very nice. All right. Okay, very good. ¿Qué me falta? ¿Quién no le he preguntado? Laurita, did I ask you already? Ya le pregunté a Laurita, what's your name? Yeah, Miss Eunice Hernández. Yeah, it's my name is Eunice Hernández. Yeah, I remember that. All right, very good. ¿Alguien me falta? Or everybody? Yeah, excuse me? Teacher. Yes, yes. What is your name? My goodness, my name is, I don't know. my name is oh my goodness. Nati Natasha. my name is voy a llorar. My name is Elena. All right, my name is Elena. Yeah. Okay, and what is your occupation? I am a writer. Oh. Oh. Yeah, very good. Excellent. Thank you, Anita. Very nice. Okay, guys, super nice. Thank you. Okay, vamos a hacer la última. Acuérdense que este día, los lunes, nos toca repaso, ¿verdad? Entonces hay como mucha práctica. Involved, all right, so that's the whole point. Me agrada que estén ahí como having fun, and that's the point of it, okay? Very good. Okay, let's see. Vamos a terminar, si se fija, damos la página 18 y ya entramos a la unidad 2, que es lo que nos corresponde mañana. En lo que nos falta de clase, que no es mucho, necesito que veamos esta aquí. Hay errores, encuentren el error. All right, nos vamos a quedar aquí, no nos vamos a ir a ningún grupo. Mire todas las que están aquí, las 5. All right. Me parece que en las 5 hay error. Revíselo y lo corrige. ¿Ok? Ok.
Ah, no, es el 3. Ready. Everybody else is finished too? Not yet. Okay, let me know when everybody else is ready. We're gonna wait, Charlie, okay? That's fine. Okay. Mistake in each sentence, calling ha and write the correct sentence. Okay, I'm ready. All right, Chiki, we're gonna wait for some other classmates to finish up. Hey, no, ¿vas? Okay, very good. All right, everybody else is finished, guys. So we can check it. I finished. All right, perfect. Very good. Okay, let's see here. Number one, Damari, we are marketing managers. Usted la dicta y yo tomo nota y la escribo aquí. Ajá. Damari, your microphone. I am. Okay. Marketing manager. Ah, la cambió toda. Excuse me. I am. Okay. Podría ser, all right, I am a marketing manager, solo que aquí, igual Damari, tendríamos que ponerle el artículo, en este caso el artículo A, I am a marketing manager, ¿ok? Ok. Y lo puso así. Si alguien más tiene otra opción para la número uno. Laurita. We are yes. Marketing managers. Yeah, we are marketing managers. Very good. All right. Cualquiera de las dos en este caso podríamos tener correctas. En el caso entiendo que Damari quitó el we, como estábamos usando am, ella puso I, ¿verdad? Está perfecto. Very good. Let's see, what about number two? ¿Quién me ayuda con el number two? Sí, es not. She Margarita's Marroquín. She isn't Margarita. Very good. She isn't Margarita Marroquín, or she is not Margarita Marroquín. It's good. What about Natalia and Sara is the new supervisors? ¿Qué me ayuda con esa? Natalia and Sara are the new supervisors. I'm sorry. No, that's okay. Yes. Thank you. Very good. So Natalia. And Sarai. Natalia and Sarai. Are the new supervisors. Are the new supervisors. Very good. Okay, next one, number four, my boss. Who can do that one for me? Is. My boss is George Sandoval. My boss is Jorge
Sandoval. Very good. Excellent. Very nice. What about number five? Their secretary. Their secretary isn't. It's not. Laura. Oh, isn't. Whoops. Their secretary isn't. 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 Uh-huh. Laura Miranda. Laura Miranda. Excellent. Very good. Their secretary isn't Laura Miranda. Right, so that would be the answers of this. Okay. Now here, guys, I'm just going to, if you can copy it and just write it down, it's okay. All right. Now I'm going to move it. Voy a mover aquí. No sé si copiaron o revisaron. Así les tuvo que haber quedado. All right. So I'm just going to erase this right now. All right. So here, this part here, we have like 4 minutes, all right? Yes, no, questions and short answers with B. Complete the questions using different subjects. Ask them to a partner. Write his or her name, all right? A ver, les voy a asignar una. Ustedes lo pueden hacer después. Pueden llenarlas todas si gustan. Pero ahorita quiero. Laura, usted me va a hacer la primera pregunta. Solo haga la pregunta, no la respuesta, ¿ok? A ver, Roxana, usted hace la número 2. Ahorita para compartirla aquí. Edith, number 3. All right, Sonia, 4. No me vayan a decir qué número porque ya se me olvidó. Usted tome nota ahí. A ver, Jenny, number 5. And Adilio, number 6. Abraham. Yeah, Abraham. Laurita, si ya la tiene lista, me la dice, porfa. Okay, the first one, are you a singer? Ah, oh, very nice. Are you a singer? ¿Y a quién le va a hacer esa pregunta, Laura? Are you a singer? Let me see. Miss Edith. Okay, Edith, are you a singer? I am not. Okay, so you say, no, I'm not a singer. Excellent, I did. Very nice. All right, ¿a quién le tocó la número 2? Who's doing number 2? Question number 2. Is your my pencil? My pencil? Cambio. No. No con el your, porque entonces tendríamos que decir, is this your pencil? ¿Quiere poner esa? Uh-huh. Is this your, oops, is this your pencil? Muy bien. All right, ¿a quién le hace la pregunta? A Michelle. Okay, Michelle, is this your pencil, Michelle? Mire este que está en pantalla. Is this your pencil, Michelle? Michelle. Quiero ver. Estoy pensando cómo. Okay. It's your pencil red. Michelle, solo contéstela. Ya la pregunta ya la hizo la compañera. Is this your pencil? ¿Usted me tendría que decir sí o no? Ah, okay. Yes, is my pencil. Oops, permítame. Yes. ¿La podemos hacer más corta, Michelle? Y decimos, yes, it is. Ahora, ¿usted la quiere más larga? No hay problema. Decimos, yes, it is my pencil. Cualquiera de las dos respuestas, Michelle, están perfectas. Oye, super nice, okay. Michelle. Thank you. Very good. Who's doing number 3, guys? Are you married? Are you married? Are married. You, ¿a quién le pregunta? Are you married? Ajá. To Diana. Diana, are you married? Yes, I am. Excellent. Very good. All right. Yes. Oops, yes, I am. Very nice. A ver, number 4. ¿Quién le tocaba la number 4? Is
Number four. ¿O alguien que me ayude con la cuatro? ¿Alguien tiene la cuatro? I am hungry. Okay. Am I hungry? Okay. O también la otra que dijeron, am I a dentist? Very good. Am I hungry? Y la respuesta sería, usted se autocuestiona. Yes, I am. All right. Or you say, I am not, dependiendo si tiene hambre o no. Very good. What about number five, guys? It is your book? Is it? Is it your book? All right. ¿A quién le preguntamos? For Edith. Okay. Edith, is it your book? No, it isn't. Very good. No, it isn't. All right. Very good. Ajá, Adilio o Abraham. What is number six? Are you my sister? Excellent. Ajá, Jenny. All right, Jenny, are you his sister? Are you my sister? No, I'm not. Okay. No. Oops. Hey. Sorry. Not. All right, very good. Thank you, guys. Excellent. Very nice. Voy a dejar de compartir. All right, so these are the questions, okay? And then we got, with this practice, guys, we finished unit one. Quiere decir que mañana, voy a dejar de compartir, mañana vamos a ponerle pausa al verbo be y vamos a iniciar con el presente simple. Yo sé que ustedes son súper bien con la asistencia, pero sí les invito a que mañana no se pierdan la clase porque vamos a empezar con el presente simple y si no lo manejamos muy bien o tenemos que recordarlo, le recomiendo que esté mañana puntualito en su clase para que oiga toda la explicación y pueda participar en las actividades. Tomo la última asistencia y solo se me queda Roxana, un ratito. A ver, Adilio Hernández Polanco. Presente. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Paola Giselle Guardado Ortega. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Present. Marisol Chinchilla de Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. María José Alfaro de Hernández. Present. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Adamari Quintero Alvarado. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. And Francisco Antonio Renderos. Okay, guys, thank you so much for being with me tonight. I hope to see all of you tomorrow. Si todavía me debe la plataforma, por favor, le invito a que lo terminemos ahora. Y si tiene menos del 80% igual, ¿verdad? Para que mejore su calificación. All right, so please do that. Y yo igual mañana tempranito voy a volver a revisar. All right, guys, have a good night. Sweet dreams. I'll see you tomorrow. Have an excellent day tomorrow, okay? Bye. Hola, Roxy.
¿Me escucha, Roxy? Sí, Miss. Very good. Okay. Solo igual Adita ya para poder estar solo con Roxanita. Adita, si nos hace el please. All right, very good. So Roxy necesita, acuérdese que estos par de minutos es para revisar si usted tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que se ha visto hasta ahorita o en general que usted guste que le apoye. Este es su momento. Sí. Yo creo que quizás a mí me encanta inglés, pero sí sé que se necesita mucha práctica. Sí. Y aparte de que de las clases que estamos recibiendo, creo que tengo que buscar más tiempo para pasar un poquito más cada vez lo que vamos viendo. Sí. Para poder mejorar, porque sí me cuesta la escritura. Uh-huh. Y también en formular oraciones, quizás de aprenderme los, más que todo los adjetivos en inglés, los verbos, pronombres, no es igual como en español. Claro. Sí. Entonces, tal vez mi avance sería en que me propusiera a repasar. Sí. Para ver cuánto yo avanzo. Uh-huh. Sí me gusta, pero sería tal vez de mi parte. Sí, claro. Buscar otro momento para poder avanzar, sí. Uh-huh. Aunque en el equipo, siento yo que como que me facilita un poco porque nos ayudamos más que todo con las maestras. Uh-huh. En cuanto a repetir o ellas me dicen si repito bien o no, y me ayudan a veces en la escritura, me cuesta, y ellas me deletrean, ¿verdad? Sí. Y yo trato de repasar en mis horas libres cómo escribir, cómo hacer oraciones, trato de repasar la clase que vemos. Okay. O me gusta ver los videos. Ah, perfecto. Ajá, me gusta ver los videos que están en la plataforma. Okay. Y las conversaciones que aparecen ahí. Uh-huh. Uh-huh. Pero right. Creo que más que todo es de mi parte, ¿verdad? Sí. El anhelo de querer aprender. Uh-huh. Claro. Y eso es importante, Roxana, ¿verdad? Tener esa gana, que ese gusto también, porque una cosa es que cuando nos gusta y otra es cuando decimos, no, de verdad que esto no me gusta. Entonces tenemos esas dos ventajas, Roxy, ¿verdad? Tanto el gusto y la gana de hacerlo. Y usted tiene mucha razón, ¿verdad? Acuérdese que apenas, voy a decir apenas entre comillas, son solo 2 horas diarias donde nos exponemos al idioma, donde lo practicamos. Por eso es bien importante los momentos de práctica, ¿verdad? A veces yo los dejo como un ratito más para que aprovechen ese momento y puedan como seguir practicándolo o seguir ayudándose, corrigiéndose. Hay unas compañeras que lo dominan, digamos, un poco más que otros, y eso es bueno porque nos ayudamos, especialmente en un grupo que todos son como bien unidos y se conocen, ¿verdad? Entonces, eso es un plus también para ustedes, es una gran ventaja, ¿verdad? Sí. Y luego, lo que usted dice también, ¿verdad? El hecho de reconocer quizás de que también es necesario poner un poquito más de tiempo, que es difícil, Roxy, porque igual usted tiene trabajo y familia y pues todo se nos une, ¿verdad? Pero yo le recomendaría que se ponga metas pequeñas, porque es más fácil cumplir una meta pequeña que ponerse una gran meta y al final tal vez no lo vamos a lograr, no porque no querramos, sino que porque no nos alcanza el tiempo, porque estoy cansada, qué sé yo. Entonces, eso nos lleva a frustrarnos, ¿verdad? Decir, ay, no, pero es que no tengo tiempo, mejor dejo esto, ¿verdad? Entonces, al ponernos metas más cortas, sentimos que las logramos más rápido y eso mismo nos va dando más ánimo a seguir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya mañana que empezamos a ver el presente simple y vamos a empezar a usar verbos de acción, entonces yo le recomendaría, Roxy, que usted se aprenda un verbo diario, ¿verdad? Porque ponemos como la meta de decir 10 verbos diario.
mentira, Roxy, por cuestiones laborales, de tiempo, sí, de ganas, inclusive no lo logramos siempre. Entonces, eso mismo nos va bloqueando, ¿verdad? Entonces, pero si usted se pone una meta de uno diario, dos diarios, de repente es más fácil, ¿verdad? Entonces, es como agarrar un verbo que usted, una acción que usted realice en su vida personal, por ejemplo, calificar, dar clase, revisar, no sé, ¿verdad? Tantas cosas que hacemos los docentes. Entonces es como agarrar un verbo y decir, ah, ok, este verbo lo voy a aprender y lo voy a aprender a conjugar en todas las personas de forma afirmativa, ¿verdad? O no, ahora ya lo domino en forma afirmativa, voy a hacer preguntas con este verbo. Entonces es darle a ese verbo hasta que usted no solo entienda el verbo, aprende el verbo, lo que significa, sino que lo puede usar en oración afirmativa, en oración negativa y pregunta, ¿verdad? Entonces, por eso mi recomendación siempre es como ponernos metas cortas que podamos cumplir, que se nos haga más fácil a nosotras cumplir, a ponernos una meta de decir 10 verbos diarios, ¿verdad? Entonces, no lo logramos si, si nos ponemos a pensar y decimos, teacher, y solo uno diario. Póngase a pensar, a la semana van a ser 7. ¿Verdad? Entonces, 7 a nada, mejor 7. Y bien aprendidos, escritura, pronunciación, significado, el uso. Entonces, hay varias formas, ¿verdad? Y como le digo, ustedes tienen la ventaja que están juntos y juntas en el cole, ¿verdad? O en el grupo acá, y se pueden apoyar. Y de repente, sí, imagínense, sí, lo voy a decir también, y yo sé que lo hacen, pues, pero están en el colegio y de repente los mismos que están en el grupo, salúdense en inglés, pregúntense en inglés, como para seguirse motivando, ¿verdad? A este proceso que todos nos hemos unido a él, ¿verdad? Sí, es más que todo el inglés como las matemáticas, mucha práctica. Así es, así es. Sí, mucha práctica. Y cuando lo dejamos de hacer, por ejemplo, las palabras, si ya no seguimos con eso, se nos olvida. Y volver a empezar otra vez. Sí, así es, pero nos toca. Pero quiero agradecerle por la dedicación que nos da, bueno, y también el método que utiliza para enseñarnos. Creo que trabajar en equipo pues resulta como más efectivo. Así es. Tenemos dudas, usted entra, también nos aclara dudas. Aunque sea yo, al principio digo, ay, Dios mío, es que... Más cuando voy viendo las unidades, trato de leerlas y digo, uy, esto le cuesta. Sí, sí. Pero entro a la clase y como que después me motivo un poquito más, sé que aprendo un poquito, ¿verdad? Es un pero poquito sé, diario. Sí, que eso voy a aprender solo con la clase. Así es, ¿verdad? Y con el estar aquí, el, ese entusiasmo y cualquier cosa, usted no tenga pena ni duda de decir, teacher, mire, no entiendo. Créame que no ha de ser la única, ¿verdad? Entonces, de repente, a veces nos cohibimos, ¿verdad? Más cuando venimos en un grupo que nos conocemos y decimos, ¿qué van a decir los demás, verdad? Y que me conocen, porque si no nos conociera, digo, no me importa, ¿no? Pero en este caso, me van a ver en el cole mañana, pero no importa, ¿verdad? O sea, no ha de ser la única con la misma duda. Y entre más preguntas, Roxy, entre más despejamos dudas, entonces es mejor para usted, porque el aprendizaje realmente se vuelve significativo para usted. Y logramos identificar los errores y después decimos, ah, es que hoy ya entiendo esto, ¿verdad? Y acuérdese que es de perseverar, es de estar constante, porque nada viene de la noche a la mañana, mucho tiempo de nuestra parte, pues solo estar aquí de 8 a 10 es bastante, ¿verdad? Así es que yo la felicito a usted también. Gracias por su apoyo. Ya sabes, aquí estamos para servirle, oye. Ok, bueno, muchas gracias. Descansen. Pase buenas noches. Igualmente. Bendiciones. Gracias igual. Bueno, gracias. Bye. Bye.